chicos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con un juego llamado Reaper, la leyenda del espadachín oscuro. Y bueno, estamos aquí de vuelta ya después de creo que una semana de no haber grabado, chicos. Y bueno, vamos a empezar con esta nueva serie. Esto sí va a ser una serie, ahora sí le vamos a dar seguimiento, chicos, ya que según leí en la descripción de la Play Store, este juego tiene una historia, chicos, y está súper genial. Como ven, aquí tiene unos gráficos muy buenos, chicos. Y bueno, vamos a bajar el volumen un poco para que se escuche mi sensual voz. Aquí estamos. Y bueno, chicos, vamos a empezar con esta super serie y vamos a ver si la puedo empezar. A ver, ok. Creo que no se ha empezado. Es que el problema es que está el bendito botoncito ahí. Ay, Dios, a ver. Ahí está. Bueno, como ven, los gráficos están bien cuidados y bueno, hay como varios modos de juego. Por ahora vamos a jugar el modo espesura, que es como el modo historia. El modo que está abajo no tengo ni idea de qué puede tratar y la verdad no me interesa, lo que me interesa es la historia. Y bueno, no, vamos a repetir lo que viene siendo la historia, chicos. Porque bueno, yo lo estuve jugando un ratito para ver de qué trataba y bueno, hay que admitir que es una buena historia. Y bueno, aquí empezamos con la historia, chicos. Dice, hace más de una década que el imperio llegó a la espesura. Hambriento de recursos, el imperio decidió meter en vereda a la espesura, voluntariamente o por la fuerza. Pero la colonización nunca se produjo. Las tribus salvajes lucharon con orgullo y determinación, enfrentándose a las máquinas de guerra imperiales con su poderosa magia. Tras tantos años de guerra, ambos bandos estaban cansados y exhaustos. El conflicto llegó a un punto muerto. Ahora los imperiales apenas defienden la poca tierra que conquistaron y solo los salvajes más radicales continúan luchando contra ellos. Felices en su ignorancia, desconocen lo que está por venir. En una cueva, en lo más profundo de la espesura, un espadachín despierta. Y bueno, chicos, creo que ese espadachín somos nosotros. Vamos a oprimir una vez más. Y sí, chicos, efectivamente, nosotros somos el espadachín. Esta es la especie de tutorial. Se aprieta a la izquierda, a la derecha. A aparecer aquí donde dice gestos, a la derecha es como donde atacas, ¿no? O sea, aprietas una vez, saltas. Aprietas dos veces, das doble salto. Aprietas tres veces. Bueno, haces esa cosa. Hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. Y bueno, así es más o menos, ¿no? Y dice, toca uno para saltar. Esto ya lo sabemos. Pasamos al siguiente punto, en vista hacia adelante. Ok, podemos embestir aquí en este juego. Y bueno, vamos a checar autoataque, se activa cuando hay enemigos o calderos de oro cerca. El autoataque genera furia. Bueno, chicos, para los que no sepan, aquí este juego trata de que somos un espadachín. Y bueno, este espadachín se supone que, bueno, no tengo ni idea de por qué despertó. Creo que es como una leyenda o algo así, el salvador del bosque o no sé, chicos. O sea, más que nada, más o menos le estuve entendiendo la historia y de eso se trata básicamente, chicos. Y bueno, dice calaveras de furia, el autoataque genera furia y el ataque manual consume furia y lo hace más poderoso. Bueno, el corte vertical, deslizar hacia arriba. Bueno, chicos, para los que no sepan, este juego está de gratis en la Play Store, lo pueden bajar de gratis. Yo se los voy a dejar en el link que está abajo en la descripción. Y bueno, chicos, dice golpea la tierra con fuerza, aquí está. Bueno, las calaveras que tenemos en la parte de arriba son como tu enojo o algo así. Y se supone que cuando, bueno, cuando te acercas a las cosas que son golpeables, por así decirlo, bueno, el espadachín empieza a atacar por sí solo. Y bueno, pero cuando tú haces un ataque, o sea, cuando mueves la espada así o así, bueno, como ven, arriba se van consumiendo las calaveras de furia. Esto significa que el ataque está siendo efectivo y que hace más daño, chicos. Y bueno, vamos a ir al siguiente punto. Dice tornado, toca dos veces cuando estés en el aire. Aquí está. Y bueno, podemos ver que este es el tornado. Ya los matamos a todos los mosquitos que estaban por ahí. Y bueno, este anillo que está por aquí es la salida. Y ya solo hay que ir ahí y quedarse ahí y no moverse, chicos. Y bueno, creo que empezamos la historia. Como ven, todo esto es nuestro mapa, chicos. Y bueno, chicos, aquí estamos nosotros. Es como una especie de leyenda de Zelda o algo así, no sé. Pero, o sea, aquí puedes interactuar con la historia del juego. Dependiendo de cómo tú juegues, es dependiendo de cómo va a ir yendo la historia. Y bueno, chicos, tenemos una nueva ubicación desbloqueada. Dice sendero descuidado, el pasaje menos transitado a la espesura. Bueno, como somos cracks, vamos a transitar. Y dice
un tipo llamado Barba Gris dice: ¡Un viajero! ¡Qué extraño es encontrarse a alguien por estos lares! ¿Estás bien? Estás un poco pálido. Y bueno, como les dije, podemos interactuar, así que aquí están las posibles respuestas que podemos decirle, chicos. Y bueno, podemos decirle, pues tú estás peor, y también podemos decirle, pues estoy bien. Y bueno, como somos gentiles aquí, pues le vamos a decir, estoy bien. Dice, vale, un momento, ¿eso es una espada? Me sentiría más seguro en compañía de un espadachín. No vivo lejos, ¿te puedo acompañar durante un rato? Le podemos decir como quieras, pero no estorbes o te costará caro. Bueno, aquí le vamos a decir como quieras. Y bueno, vamos a acompañarlo o algo así. Y aquí nos atacan, chicos. Obviamente, cuando llevamos a una persona, siempre nos atacan. Y bueno, ahorita empezamos con enemigos básicos, tales como vienen siendo jabalís o puercos, como se llamen. Estas cosas nos van a ir atacando así a lo largo de este juego. Pero lo bueno es que solo al principio es muy sencillo. Ya luego se irá tornando mucho más difícil, mucho más castrante. Y bueno, ya obtuvimos la victoria. Dice: ¡Qué bestia tan horripilante! Los espalda afilada no suelen atacar humanos. Algo no va bien, seguro. Ah, casi olvido darte las gracias por tus excelentes habilidades con la espada. Puede que te vuelva a contratar algún día. Le podemos decir que gracias o que no es suficiente. Bueno, le vamos a decir que gracias, no hay que ser tan aprovechados. Y bueno, como ven, arriba ganamos muchos puntos de experiencia y tenemos una habilidad a mejorar. Vamos a ver, podemos elegir una de las tres cartas del tarot del destino. Como ven, podemos elegir resistencia. Se supone que te añade más 18 puntos de salud. Podemos elegir fuerza, que te da 8 puntos de fuerza, y velocidad, que te ayuda a saltar más rápido, más alto y correr más rápido. Bueno, vamos a elegir, a ver cuál podría ser. A ver, de Team Marine, de Do Pingüe. Ah, Pingüe, dije. Ahí está. Júcara, máquina, títere le fue. Yo no fui. Fue, te pegue, el pele, que este fu. Bueno, vamos a elegir este que está aquí. Y bueno, la siguiente misión. Bueno, ya se nos desbloquearon dos áreas. Como pueden ver, tenemos la tribu Sabas, cultivadores de calabazas. La única tribu que colabora con los imperiales. Y la cabaña de Barba Gris, que es el ancianito que acompañamos al principio. Y bueno, vamos a elegir otra ubicación. La que viene siendo que está aquí. Y bueno, ¡oh, Dios! Nos atacaron. Los Sabas, no sé qué rayos sean los Sabas, pero vamos a ver qué onda. Vamos a matarlos aquí. Bueno, aquí por lo visto es como una civilización que usa magia o algo así. No sé, o sea, aquí vamos a ir a estar ayudando a varios bandos. Y hay un tipo llamado Taba y dice: Vaya, te he visto luchar contra esos proscritos. Recuérdame que no te haga enfadar. Le vamos a decir: ¿Te pareces a ellos? Dice, ya no preguntes, los proscritos llevan esas animáscaras con sus colores tribales. Los muy traidores no quieren renunciar a ellas. ¡Ah! Y le podemos responder, traidores, vamos a responderle aquí. Dice, rebeldes que no nos perdonan por haber hecho las paces con el imperio. Llevan aterrorizando estas tierras desde que los desterramos. Oh, no tienes buena pinta, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero una espada mejor, le podemos decir. Y se perdona. Ah, esa cosa. Bueno, deberías visitar a Miko, nuestra herrera. Vive en la casa de piedra cerca del río. Le podemos decir, vale. Y bueno, se nos desbloqueó otra ubicación, la que viene siendo la casa de Miko. Bueno, la casa de piedra. Esa cosa, chicos. Vamos a viajar. Y bueno, esta es Miko. Dice, hola, carambolas, ¿qué eres? Perdón, no quiero ser maleducada, no estoy acostumbrado a ver a extranjeros. Pero mira quién habla, ¿verdad? Una emigrante del imperio que trabaja el metal en una tierra en la que ni los granjeros usan herramientas. Le podemos decir por qué o le podemos decir directo al grano y vaya, decirle necesito una espada. Pero vamos a decirle por qué hay que interesarse, hay que meterse más en la historia, chicos. Y bueno, dice, acabas de llegar a la espesura, ¿no? Los salvajes usan magia para todo, lo que les decía, usan magia. Bueno, dice, mi tribu, quiero decir, los Sabas, cultivan calabazas y plantas mejoradas con magia. No necesitan trabajar mucho, cuando salen de casa lanzan hechizos por el bosque. Y vamos a elegir la respuesta que aparece aquí. Dice, yo fabrico cosas que deben durar, sobre todo cerraduras y llaves, puertas reforzadas, jaulas para animales. También acuño monedas doradas, la magia es inconstante, el oro es eterno. Le podemos decir, necesito espada y armadura, vamos a seleccionarlo y dice, es un encargo extraño. Puedo hacerte una nueva o importar espadas históricas del imperio. Ambas opciones van a ser caras, va.
Ven a verme a la tienda y veré qué te puedo ofrecer. Bueno, chicos, eso es lo que nos dijo ella. Y al parecer, ella tiene una casa y tiene, bueno, una herrería. Y vamos a viajar a la herrería. Y dice, vamos a la tienda. Y bueno, aquí se desbloquea una parte o sección donde podemos elegir espadas, chicos. Y bueno, esta cuchilla, aquí dice cuchilla antigua. Y aquí dice protector. Bueno, tenemos dos tipos de espadas ya en el inventario. Esta cosa que está aquí es nuestro inventario, chicos. Y lo que está aquí es lo que podemos comprar. Y bueno, al parecer, bueno, no hace tanto daño. O sea, este tiene daño 21. Y este tiene, pues, daño 22, aturdimiento. Bueno, vamos a elegir por lo mientras esta, ya que no veo muy buenas cosas. Aunque aquí sí hay buenas cosas, vamos a comprar. ¡Ah, rayos! No tengo dinero. Vamos a vender esta. Vender esta. Ahí está. Compramos una nueva espada, vendimos esta. Y bueno, ya tenemos nuevo equipamiento, chicos. Ahora vamos a proceder a ir a la tribu de Sabas. Vamos a continuar con la historia y ponemos la misión. ¡Eh, tú! El chico de la espada o la chica de la espada. ¿Qué eres exactamente? ¿Qué hay debajo de la capa? Le podemos decir, ocúpate de tus asuntos o la muerte. Ok. Vamos a responderle, ocúpate de tus asuntos. Ahí está. Está bien, ¿podrías hacerme un favor? Hay una superpoblación de cienos en los pantanos y es muy perjudicial para el río y los campos. He intentado erradicarlos, pero siempre reaparecen al día siguiente. Puede que respondan mejor ante tu espada. Vamos a ir ahí, chicos. Vamos a ir a la siguiente. Y vamos a ir a los pantanos. Y vamos a deshacernos de los limos, chicos. Como ven, ahorita son enemigos muy, muy, muy sencillos. La verdad, son de lo más fáciles, chicos. No son la gran cosa. Ahorita se vencen muy fácilmente, chicos. Miren, ahí van volando. Aquí van viniendo muchos, muchos, muchos enemigos. Y bueno, vamos a ir matando aquí lentamente. Bueno, aquí abajo aparece la vida que tienes, chicos. Y luego la imagen que está ahí es como si fuera tu corazón o algo así, no sé. Se pone así como latiendo muy fuerte cuando tienes poca vida, es lo que me di cuenta. Y bueno, vamos a seguir matando por aquí. Ya, como ven, arriba a la derecha te dice el progreso que llevas en el mapa. Y bueno, vamos a ir matando aquí, seguimos matando. ¡Boom! Aquí estamos haciendo algunos movimientos, chicos. Y bueno, aquí tenemos una tribu. No sé qué harán aquí, pero Dios, espero que no me maten. A ver, vamos a caer por aquí. Bueno, ya aturdimos a uno. Le metimos un espadazo a otro. Matamos a ese que está aquí. Y bueno, va a ser el último que queda, chicos. El último. ¡No! ¡Qué menso! Me morí. Rayos, ok. Vamos a intentarlo nuevamente, chicos. Ya esta sería la última batalla. Ya. Ay, Dios mío, vamos a ver si podemos completarlo. No puedo creer que haya perdido de una forma tan tonta, chicos. Vamos a matar a este mosquito que está aquí. Los limos que están aquí me recuerdan a Minecraft. Solo que en Minecraft son cuadrados, son unos cubitos verdes. Saltamos por aquí. Y vamos a matar a los que están acá. Tiramos al limo fuera del mapa. Bueno, no se pudo, vaya, pero vamos a matar a los que quedan aquí. Y bueno, hay que ponernos a salvo y ¡boom! Corte de gravedad a la bestia. Inventé nuevo nombre. Vamos a matar al mosco que está aquí. Ahí está. Saltamos por aquí. Matamos a los que están acá. Un espadazo por ahí. Una embestida por allá. Un corte ahí. Y listo, chicos. Ya matamos a otro. Y vamos a seguir avanzando por este mapa, chicos. Aquí hay otro. Saltamos. Cuidado con las zarzas. Ahí está. Bueno, nos salvamos de las zarzas, chicos. Matamos a los que están aquí. Bueno, un espadazo por ahí. Embestida, 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 espadazo, espadazo, embestida, espadazo, embestida. Y bueno, chicos, así se matan fácilmente los nativos, o bueno, según entendí, se llaman Saba, su tribu. Y bueno, vamos a terminar de matar a los que quedan. Ya solo queda un limo, como ven arriba a la derecha. Está ya casi completo, queda 92%, tengo 14 de vida. Y queda un limo por matar, chicos, así que vamos a darle sus espadazos. Y bueno, chicos, no, 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 quedó un limo y un mosquito. Lo matamos. Y bueno, ya terminamos lo que viene siendo el nivel. Y está al 100%. Oh, Dios, 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 Dios. Entramos ya. ¡Boom, bitch! Ganamos con 14 de vida, chicos. Y bueno, aquí vamos progresando en la historia. Y bueno, tenemos una misión más al parecer. Pero bueno, chicos, esto lo dejaremos para la siguiente ocasión. Así que bueno,
Hasta aquí se ha acabado el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y bueno, si te gustó, agradecería que me regalaras un like, pulgar arriba, que te suscribieras y que más que nada me ayudaras a compartir este video en las redes sociales. Y bueno, puedes checar el link de este juego en la descripción. Y bueno, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Bye bye.